Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. Ya hemos pasado dos templos y listo. Hay unos Tektites fastidiándome que me los voy a quitar de encima. Y sí, ya tenemos la salud completa, lo cual significa que puedo disparar rayos de mi espada. Eliminando así a los enemigos. Y le damos al Octorok, esquivamos el fuego del Sora. Y listo. Bueno, nos movemos de aquí y le damos una golpiza. Ups, y acabo de recibir daño por tratar de recoger el reloj, el cual puede tener el tiempo, pero la consecuencia sería. Y listo. Cuidado con los Octolots. Y listo. No sé qué tipo de enemigos son. Digamos que sean los orcos. Y ahora sí. Volvemos al rayo de la espada. Ups, me acabo de meter en un lío. Acabo de perder otro corazón. Un corazón. Digo, medio corazón. Ahora sí acabo de perder un corazón de vida. Y listo. Le damos. Y vámonos. Aquí hay un Tektai. Y esa es la mazmorra 3. También conocido como nivel 3. Lo paralizamos y no nos da nada, pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos al nivel 3. Y como ven, hay un solo camino por aquí. Esos enemigos no nos dan nada. Y mira lo curioso. Hay una seta. Nos quitamos al enemigo. Bueno, eso. Se les conocen como gel. A saber la razón por la cual se les llaman así. Pero bueno. Vamos por a intentar vencerlos con flechas. Ups, dije flechas. Uy. No, no se pueden vencer con flechas. Así que hay que usar la astucia para pelear con ellos, con los perros. No, mejor paso. Esos enemigos son bien tochos, así que mejor paso. Ya tenemos la brújula. Una pérdida de rupias. Y listo. Bueno, recibimos daño. Eso sí. Y hay unos ferrus por ahí fastidiando el camino. No, mejor no uso bombas, sino. Uy, mejor. Bueno. Hay que tener la cabeza fría para esto. Ups, o pasa esto. Nos movemos para acá y nos pilla. Bueno, esos ferros son bien impredecibles. Como ven, esta mazmorra es bastante difícil pasar. Y listo. Lo curioso es que esta parte forma la Z de Zelda.
Y listo, le dimos. Y vámonos por acá, evitando los ferrus o los caballeros, a los enemigos con armadura, por así decirlo. Y vámonos a enfrentarnos de nuevo con los ferrus sin que nos den. Y de milagro salimos ilesos. Y los quitamos. Uy, mejor me quito aquí. Bueno, el truco es estar en una esquina y tener calma ante todo. Estar calmado ante todo. Y listo. No estar en una esquina. Evitar la estar en una esquina. ¿Qué debo decir? En un borde de la habitación. Nos movemos de aquí. Y listo, tenemos unas bombas. Y ahora vámonos. Esos octoros sí que son bien traicioneros. Y listo, nos vamos por acá. Así me demoro mucho cargando a los ferros, cargándome los ferros. Y listo. Me empujaron. Uy, casi me pilla. Y listo. Debí haber pillado cierta espada desde el principio. Y hay unas avalanchas. Nos movemos de aquí. Y vamos hacia arriba. Y nos quitamos a los Tectiles. Pero antes, el boomerang. Nada, mejor vámonos a seguir el camino hacia donde está la cascada. Cuidado con el centalión. Y nos lo cargamos. Y llegamos hacia esa cueva. Maestro, usando esto, tú puedes tenerlo. Esto. Y tenemos lo que se podría decirse como la espada maestra. Y ahora sí, ya tenemos todo el poder. Y regresaremos. Y hemos regresado al nivel 3. Y sí, ya tenemos la espada con poder amplio. La espada más fuerte. Y listo. Ah, tenemos rupias y vida. Y tenemos la llave. Podría haberme cargado a los enemigos antes. Y primero, bueno, rupia, dinero. Y nos lo cargamos de una. Mira la diferencia. Y tenemos bombas. Perfecto.
Vamos para acá. Y... y listo. Pasamos por acá. Y llegó el momento de enfrentarnos a esos perros, a esos odiosos perros. Ups. Pero no darles de frente. Y listo. Y... bueno. Y nos quitamos. Bueno. Una rupia. Mirad la diferencia de poder. Antes nos estábamos demorando en darle espadazo a los perros. Y más perros por aquí. Mejor voy a las escaleras. Y tenemos el objeto de la mazmorra. Sé que no va a servir contra la batalla contra el jefe, pero nos servirá a futuro. Y es nada más y nada menos que la balsa. Y subimos y vámonos de aquí. Bueno, debería enfrentarme a los ferrus antes. Debería enfrentarme a los ferrus. Bueno, ya no tengo el rayo de la espada. Y listo. Y unas bombas. Pues estamos rodeados. Estoy rodeado. Y nos quitamos. Y... bueno. No me rodearán. Ups. Y me pillaron. Me da curiosidad saber qué obtengo al vencer a todos los enemigos. Ya vieron que obtuve bombas. Wow. Y también me dan recompensas. Quizás porque los enemigos son débiles y no. Bueno, ya tenemos el corazón. Ya tenemos toda la vida lista. Toda la vida llena. Y listo, tenemos flechas. Y listo. Ya tenemos lo que tenemos. Lo que teníamos que tener. Y resurgen los ferros. Como imaginé. Y... una llave. Perfecto. Y listo. Oye. Y listo. No dan nada. Y pasamos. Y... hay unos enemigos. Por aquí. Te espero. Y tenemos rupia. Digo, una rupia. Y una llave. Una llave más. Y vámonos hacia arriba. Uy, casi me pilla. Pues fue una jugada bastante riesgosa. Considerando dónde estaba el enemigo. Y pasamos. Y ahí está el viejo. Obtuviste la espada del viejo. En la cima de la cascada. Por su pollo. Mira. Ya obtuve la espada. Y esa es la espada más fuerte. Vamos a derrotar a los quiches. Ups. Me dieron. Y listo. Podemos salir por acá. Aquí no hay nada. Obtuviste la espada del hombre, del viejo en la cima de la cascada. Pues sí. Obtuve la espada. Y vámonos por ese camino. Me imagino.
Y como ven, estamos cerca del jefe. A mejor guardo las bombas para esos bichos. Bueno, lo cargamos. Los perros sí necesitaban ser golpeados con espada, con esa espada. Así es bastante difícil atacarlos. Y vámonos. Quises y pues casi me pilla. Y esferas fastidiosas. Y una rupia. Ups. Parece que no podía atravesar la puerta. Pero bueno, ya tenemos las bombas listas para el combate. Y listo. Las bombas son más efectivas que la espada. Cuando las bombas son más efectivas que la espada. Y al fin llegamos. Y hemos conseguido el tercer fragmento de la Trifuerza. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que se une a mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Temajo Catastor, Daniela Gamer, Elucio X, Carla Velázquez, Lilith Vintage, Matsuyun Gamer, Karen e Historias de Terror con Unco Willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!